¿Qué debemos tener en cuenta para que contemos con juntas directivas que sean muy eficientes al interior de nuestras organizaciones? Esa respuesta se la trasladamos a Margarita Maldonado, que es especialista en el tema, inicialmente para que nos cuente por qué es importante tener una junta directiva. Bienvenida. Gracias, Juan Carlos. La Junta Directiva tiene una misión muy importante y es que es la responsable de garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de la organización a futuro. Es la veedora y es el asesor cognitivo de la organización y la veedora de que este plan estratégico corporativo se lleve a cabo a través, pues, de sus diferentes roles que tiene que asumir en el ejercicio de su función. Así que pues es la garante, ¿no? De esto a largo plazo. ¿Y qué características debería tener un miembro de junta directiva? Los miembros de junta deben en un gran porcentaje pues tener un buen conocimiento del sector, de la organización donde están, pero también deben contar con otras habilidades que obviamente van de cara pues a toda esta visión estratégica y análisis de todo lo que sucede en el entorno. Sin embargo, también necesitamos que sean personas resilientes, personas que tengan buena capacidad de confrontar ideas, pero no solamente para confrontar, sino para construir a través de la confrontación. Deben poder también tener pensamiento innovador, ser críticos también, tener buena capacidad de comunicación y de alguna forma conectarse de una manera muy directa con el propósito organizacional, que creo que ese es el valor fundamental de un miembro de junta, cómo se alinea a su cultura y a su propósito, porque eso es lo que de alguna forma nos garantiza que ellos generan un buen aporte a la compañía. Nos quedaron muy claras esas características. Qué bueno que ahora sepamos qué otros aspectos son claves a la hora de definir mi junta directiva. Sí, es importante partir de ese propósito y con base en ese propósito definir cuál debe ser ese perfil de junta ideal. Y cuando yo defino el perfil de las personas que necesito ahí, también tengo que pensar en una conformación que sea diversa, que no solamente me traiga diversidad en saberes, sino diversidad en perspectivas, y eso definitivamente nos da un tema de género, de etnias, de culturas, de edades y de otra serie de elementos, ¿no? Deben ser personas que vengan también siendo evaluadas bajo los preceptos que la organización misma necesita para garantizar que ellos vengan con esa buena alineación. Y otro punto que también es importante es ver cómo entre ellos los logramos alinear para aprovechar ese talento que ya de entrada traen, porque muchas veces llegan a trabajar con su talento de manera individual, pero cuando entran a trabajar dentro del sistema de manera colectiva, dentro del órgano de gobierno, no vemos el mismo efecto del talento que ellos tienen. Entonces, esta también es una invitación a las organizaciones a que perciban las juntas de manera mucho más integral, no solamente desde un tema técnico, sino también desde un tema de habilidades y de perfiles. Yo creo que hay de pronto algún paradigma que muchas personas pueden tener, muchos empresarios emprendedores, de pronto pensar que las juntas directivas son para las grandes compañías, para las multinacionales. Qué bueno que aclaremos ese tema. Bueno, ese es un tema que también vale la pena revisarlo, porque a veces también tener una estructura de gobierno corporativo muy robusta, pues también puede ir en detrimento con el mismo proceso de la organización. Tener de todas maneras una junta directiva, pues es un garante, ¿no? Es también el tener esa tranquilidad de tener ese estandarte que finalmente promueve el agregar valor a todos los grupos de interés. Entonces, hay que revisarlo. Por ejemplo, en empresas familiares, pues también ahí hay una serie de objeciones y de cuestionamientos que uno debería hacerse para implementar una junta directiva. Es por eso que varias muchas veces acuden también más bien a tener unos asesores que cumplen más o menos la función de una junta mientras la organización está lista para confrontar una estructura de gobierno corporativo un poco más robusta. Sin embargo, en términos generales, la recomendación es que sí, efectivamente, los negocios cuenten con este órgano, porque al final, pues como hemos venido diciendo, pues es el garante a largo plazo y es el que se preocupa por ese impacto de la organización en el ahora, pero también en el futuro. Margarita, ¿y cada cuánto debe renovarse la junta? ¿Cómo es ese proceso? No tenemos mucha formalidad hoy día en eso. Usualmente vemos que las organizaciones se ponen dentro de sus estatutos una política de nombrar junta o nombrar miembros de junta cada 2 años. Algunas establecen unos topes máximos, ¿no? Porque ellos pueden ser renombrados hasta cierto número de años, pero esto todavía es muy informal en nuestro mercado. La recomendación de los expertos gira en torno a que sea entre 5 y 7 años que se haga una renovación de junta. Sin embargo, la recomendación también va
de cara a que deben también establecer unas políticas de sucesión de la junta y de cara un poco al momento de negocio establecer cómo debe ser esa rotación, porque tampoco es adecuado, por ejemplo, que roten varios miembros de junta de manera simultánea. Eso le quita un poco de continuidad y de solidez a este mismo órgano cuando ya está bien alineado. Así que pues procurar que no sean más de 5 o 7 años y revisar un poco cómo debe ser esa vinculación, desvinculación de miembros de junta, siempre pensando en que estos perfiles que entran o que salgan respondan a la estrategia, al propósito y a las necesidades actuales de la compañía. Yo creo que finalmente hablemos sobre el tema que tiene que ver con la compensación por esas horas que dedican esas personas a la junta directiva, lo que tiene que ver con los honorarios. Bueno, ese también es un tema muy interesante porque hemos descubierto que también hay mucha informalidad y poco conocimiento de estos temas de remuneración de junta. Se desprenden también de un poco la falta de conocimiento de quienes ocupan estas posiciones, de la responsabilidad que adquieren y del tiempo que deben invertir para esto. Hay diferentes modalidades de remuneración. Las más frecuentes que encontramos en Latinoamérica lo hacen por sesión. Usualmente las juntas sesionan una vez al mes. Y es frecuente que también tengan que sesionar en los comités. Así que lo más frecuente que encontramos es que se pague por sesión, ya sea la mensual de junta o la del comité, y ahí se establece un monto fijo. En Colombia y en general en Latinoamérica, los rangos de remuneración para los miembros de junta sí los vemos muy bajos. Estamos trabajando para hacer conciencia sobre esto, de cara pues al tiempo y a la responsabilidad que implica ser un miembro de junta directiva. En Colombia particularmente estamos observando un promedio mensual por sesión de 4 millones de pesos. Sin embargo, pues para el nivel de ejecutivos y para el nivel de responsabilidad, el tiempo que ellos tienen que disponer para preparar las sesiones, para sesionar y todo lo que implique en términos generales su apoyo hacia la organización como miembro de junta, pues es un tiempo que es considerable y es una responsabilidad bastante alta. ¿Sí? Así que aquí la recomendación es pues que revisen mucho temas de mercado. Sin embargo, el mercado, como les digo, en general es muy bajo. Pero esto es un tema que sin duda alguna en general en Latinoamérica tenemos que empezar a visualizar para poder tomar medidas que nos lleven a tener buenos miembros de junta. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos este tema tan interesante para las compañías. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias y un gusto haber estado en este espacio. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.